Hola a todos, yo me llamo Juliana y sean bienvenidos a Jóvenes al Aire. Yo soy David y nos están escuchando por el 1180 AM, también a través de Facebook Live por Comunicación Radio WAPS. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las encuentran en nuestra página de Facebook. Esta es la sección Curiosidades de Países. Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo, 86 años para las mujeres y 79 para los hombres. La esperanza de vida más alta dentro de Japón se encuentra en la isla de Okinawa. Es el país con más gente mayor y con una de las tasas de natalidad más bajas. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años. Se espera que el año 2050 Japón tenga 95 millones de habitantes, mientras que ahora tiene 130. Por nuestra experiencia, la gente mayor es increíblemente amable. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó el barco de guerra más grande de la historia. El Yamato fue un barco de 263 metros de eslora y 72.800 toneladas. Lo hundieron los submarinos norteamericanos en 1945 cerca de la isla de Okinawa, sin haber disparado apenas sus enormes cañones. En Tokio no se puede fumar en las calles, pero sí en los bares. Solo se puede fumar en las zonas para fumadores que se encuentran en todos lados, en la calle, en los bares, en las estaciones de tren, etc. Las mujeres siguen teniendo un papel algo secundario en los puestos políticos y directivos de Japón. Por ejemplo, solo el 11% de los miembros del Parlamento japonés son mujeres. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? Datos curiosos sobre el Día del Niño. México es uno de los pocos países que celebran el Día del Niño el 30 de abril, mientras que en otros países lo hacen el 20 de noviembre. Por recomendación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF. Desde que nacen, desarrollan un enorme gusto por los alimentos azucarados, dulces, de forma instintiva, gracias a su genética, lo cual perdura casi hasta los 15 años de edad. Un estudio de la Universidad de Londres explicó que un niño de 2 años puede hacer hasta 500 preguntas al día. Lo quiere saber todo y por ello pregunta todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. El 10% de los niños de entre 4 y 6 años de edad son sonámbulos, salvo raras excepciones. Este trastorno desaparece antes de la adolescencia. De acuerdo con el blog especializado en niños y infantil, el 12% de los infantes en el mundo son zurdos. Esta es la sección Cuidemos al Planeta. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. El Día Internacional de la Madre Tierra es el 22 de abril. Podemos celebrar el Día de la Tierra de una forma ecológica y de manera particular. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos realizar pequeños actos que en realidad conformen grandes actos. Tienes que hablar a la gente sobre los beneficios de las energías renovables y lo malas que son las energías fósiles para nuestro mundo. Aconsejar a todos que por un día desconecten su conexión a internet y que gasten menos electricidad. Otra idea es plantar un árbol e invitar a amigos a hacer lo mismo. Enseñar a los niños a apreciar y a cuidar a la naturaleza y sobre la importancia de la biodiversidad. Bienvenidos a la sección Radio Cuentos. El día de hoy leeremos las fábulas de la
Fontanier. El ratón de campo y el ratón de ciudad. En esta ocasión, el ratón de la ciudad invitó a su primo, el ratón de campo, a cenar en su morada. Alegre le mostraba su espacio adornado con decoraciones traídas del extranjero y un banquete muy bien servido, el cual no pudieron tomar con tranquilidad cuando empezaron a ser perseguidos por el gato del lugar. El ratón de campo permaneció espantado y prefirió que fueran a su hogar para continuar con la cena. Moraleja, los bienes materiales generan muchas comodidades, pero ninguna vale la pena si no puedes vivir satisfecho y contento en un ambiente si este perturba tu tranquilidad. Vale más la tranquilidad del espíritu que la comodidad terrenal y pasajera. El lobo y el perro. Érase una vez un lobo que no se había alimentado bien en los últimos tiempos a su infortunio y se topó con un perro extraviado que se veía bien repuesto. El perro le comenta que en su casa estará bien alimentado por el amo y que a cambio solo tiene que obedecerle. El lobo acepta, pero al ver la peladura de su cuello descubre que es una marca del collar, signo de haber perdido su libertad. El lobo se rehúsa y se va. Moraleja, es conveniente proveerse de bienestar por nuestros propios medios. Puede pasar que esto sea más difícil, pero es preferible antes que perder la libertad y la autonomía. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Yuli y los espero en la siguiente edición. No te vayas aún. Continúa escuchando Jóvenes al Aire. Yo soy David y nos vemos en la próxima. Bye. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy los saludo desde la playa El Coromuel. Y les recuerdo que si quieren salir a un lugar al aire libre, deben salir con su bloqueador solar y tomar mucha agua. El Coromuel es la playa más cercana a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y se ubica en el kilómetro 2.5 de la carretera Pichilingue. La Paz, por tanto, es la playa más concurrida durante el año. En sus aguas cristalinas se puede practicar kayak, paddle board y buceo, en donde se aprecian peces multicolores sin dejar de lado una vista importante para Sur California, la del tiburón ballena, que se pasea en algunas ocasiones cuando la marea lo permite alrededor del muelle pasarela con que cuenta el parque. También nos visitan delfines, gaviotas y pelícanos, sobre todo cuando la sardina se adentra en la playa. Contemplar los hermosos atardeceres es una de las prácticas más comunes en este lugar. Sin duda, la combinación del mar, el horizonte y el sol hacen de este paisaje un verdadero tesoro paseño. Existen locales comerciales donde ofrecen una diversidad de productos: botana, fruta, agua, refrescos, clamatos, etc., los cuales cuentan con mesas en la terraza y puede disfrutar del día de playa. Simplemente caminar o ver un atardecer. Foro de espectáculos. Cuenta con una capacidad para 300 personas para disfrutar de cualquier espectáculo, cómodamente sentados en estilo auditorio. Su plataforma es lo suficientemente amplia para acomodar a 200 personas distribuidas en mesas para llevar a cabo eventos de cualquier índole. Terrazas. Cuenta con dos amplias terrazas en las que se pueden llevar a cabo eventos sociales de todo tipo: graduaciones, XD, años, bodas, bautizos, cenas, cócteles, etc.
Esta playa cuenta con rampas para discapacitados en los accesos principales. También una palapa que cuenta con rampa para discapacitados. Cuenta con servicio de sanitarios y también con estacionamiento hasta de 130 carros. Una de las historias que se cuenta entre los subcalifornianos y que explica el origen del nombre Coromuel surge aproximadamente del siglo XVIII, en aquella época donde los piratas merodeaban las aguas del Pacífico y del Golfo de California en busca de tesoros, así como intentando el abordaje y saqueo de los galeones. En aquel tiempo se dedicaban a transportar valiosas mercancías, especias, sedas y piedras preciosas desde la India, China o Filipinas. ¿Qué les pareció, amigos? La verdad, a mí me encantó. Y está muy bonita nuestra playa, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo me quedaré disfrutando del sol y del mar. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos de Jóvenes al Aire? Mi nombre es Aurora y el día de hoy, como todos los días les digo yo, es un tema muy interesante que vamos a tratar. Pero desafortunadamente no tenemos a César el día de hoy. Él tuvo un percance y no pudo estar con nosotros hoy, pero le mandamos saludos por si nos llega a escuchar y nos está viendo por ahí. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de empezar con el tema, les tengo las redes sociales que son muy importantes. Si nos quieren ir a ver por transmisión en Facebook Live por Radio WAPS, ahí nos pueden estar viendo y nos pueden buscar y pueden estar viendo nuestras caras. Y si no, por MixLR / Radio WAPS, ahí pueden vernos. Ahora sí, introduzcámonos al tema, del día de hoy. El tema del día de hoy es muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre todo, sobre arte, pintura, fotografía, danza, un poco de todo. Pero antes quiero presentar al invitado del día de hoy. Por favor, quiero que usted se presente para que mis amigos, la gente que nos escucha el día de hoy, lo conozca. Hola, yo soy Selim Lara. Yo soy pintor. Yo soy bailarín. Soy actor de teatro. Y soy... no sé, ¿qué más? Todo lo que se pueda. Un poco de todo, yo les decía, un poco de todo, un poco de una mezcla de un montón de cosas, y es muy, exacto, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque vamos a tocar un poco de todo el día de hoy, y pues me gusta mucho la idea. Pero antes de que empecemos con todo esto, yo quiero que usted nos cuente... ¿quién es usted y cómo inició en todo este mundo de tantas cosas que usted hace el día de hoy? Ok, bueno, yo inicié en la pintura desde los, ¿qué será? Desde los 11 años, 11, 12 años. Yo empecé como iniciativa propia de querer pintar. Después, una compañía de teatro me escogió como... escenógrafo, me escogió, wow, como una persona que podía hacer como props de los maquillajes. Uh-huh. Después me escogió como maquillista. Después yo quise entrar dentro de esa compañía como una persona que maquillaba y solo me dediqué a eso. Después, dentro de una de las escenas que pusimos fue Nuestra Señora de París. Okay. Entonces yo vi a una bailarina, una amiga, bailar como si fuera una gasa como un velo. Ok, ya. Yeah. Mientras ella ensayaba, y yo la vi bailar y dije, wow, esta mujer se mueve como si fuera aire. Entonces wow, yo dije,
Si ella se mueve como aire, yo también me quiero mover como aire, como ella lo está haciendo. Después quise incursionar, después de que la vi a ella, en el mundo del ballet. Y pues estuve estudiando aquí en La Paz, Okay. 3 años. Después me fui a México a estudiar ballet clásico de manera como continua. Acabé mi carrera en danza clásica y pues ahora estoy aquí en el DF, perdón, en el DF, no, perdón, en Ciudad de México. Acabé mi carrera en Ciudad de México y ahora aquí estoy en La Paz. Estuve estudiando y trabajando con muchas escuelas para enseñar ballet clásico, contemporáneo, neoclásico, lo que yo aprendí en Ciudad de México. Y pues ahora estoy aquí pintando y de repente haciendo performance. De repente como me llaman a dar clases a un lugar. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo aquí. O haciendo obras de teatro o trabajando con personas que trabajan en teatro para sus obras. Muy bien. Yo les decía, amigos, les decía que es un poco de todo, realmente. Yo ya a ustedes lo conozco desde hace un par de años atrás por mi hermano. Mi hermano también le encanta dibujar. Y ya hace más o menos, ¿qué será? ¿Como 3 años, más o menos? Más o menos por ahí, 2 o 3 años. Años por Sí, pandemia y así. Emiliano, pues a él le gusta mucho pintar, entonces pues andábamos buscando por ahí a alguien que le enseñara más acerca de todo esto, y pues encontramos al profe Salim, que le dice el profe Salim, Emiliano quiere mucho a su profe Salim. Entonces, pues le surgió esta oportunidad de hacerle esta entrevista, y me parece muy interesante. A mí siempre me ha parecido muy interesante todo lo que usted hace y todo lo que se puede dedicar, y el montón de ramas artísticas, se podría decir, y las que usted trata. Entonces, ¿de dónde salió su inspiración para usted querer empezar todo esto? Porque usted dice que desde los 11 años, pero de pronto, ¿de dónde di dijo usted como, oh, quiero hacer esto, me gustaría hacer esto? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Sabes qué? O sea, pasa algo muy interesante que de repente yo veo que es como que nada llega de gratis. Todo llega trabajando. Todo llega, dándole a lo que tú quieres. Y digo, ponemos el ejemplo de Emiliano, que Emiliano es su hermano y yo lo quiero mucho y lo admiro mucho como persona porque los años que he trabajado conmigo, los años que trabajó conmigo, pese a pandemia, fue una persona que supo aprovechar el tiempo y supo hacerse a sí mismo como pintor, como dibujante, como artista. Entonces, lo que yo puedo decir es que el arte es un camino duro, es un camino de introspección, de ver hacia adentro, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que yo quiero expresar. Entonces, cuando una persona agarra un lápiz o cuando una persona agarra un pincel, es como que, ok, ¿qué es lo que necesito expresar? ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Qué es lo que necesito decir al mundo de mí mismo? Entonces, cuando una persona toma el pincel y el mango sobre ese pincel o el mango sobre ese lápiz, es como que, ok, quiero decir esto. ¿Sabes? Es como decir, yo soy Salim y me voy a expresar como Salim. Pongamos a Emiliano, que es uno de mis alumnos favoritos de toda la vida. Y es como, yo soy Emiliano. Y Emiliano es esto, a través de su arte. ¿Sí? Yo soy esto a través de mi arte. Vean mi arte, esto es lo que soy. Entonces, me gusta mucho cuando las personas se expresan a través de sí mismas y a través de su arte. Entonces, tu pregunta fue, ay, creo que me desvié mucho. No, está bien, me parece muy bien porque vamos a tocarlo justamente después. Ah, ¿De dónde perfecto. salió, esa inspiración de usted como para decir, quiero hacer esto? ¿De dónde se le ocurrió? ¿Dónde vio? ¿Dónde dijo, hey, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer?
De los detalles. Yo soy una persona que siempre está viendo para abajo. O sea, sí, camino y veo para abajo. Y me gusta mucho ver para abajo porque muchas personas ven hacia arriba o ven hacia adelante. Pero, ¿y los que ven hacia abajo? ¿Qué ven? No ven los detalles. No ven una florecita que está floreciendo entre... ¿cómo se llama? Entre el pavimento. O entre las calles. No lo ven. O al menos me gustaría que alguien lo viera, ¿no? Entonces, como que este aspecto de decir, ok, veo esa flor a través de ti, como yo que soy pintor y lo puedo reflejar, es como decir, ay, pues, no ves lo que tú y yo, lo que yo veo, ¿sabes? O sea, como detalles pequeños que de repente la gente pasa por alto y ve una flor o una plantita floreciendo entre el asfalto y la banqueta. Que muchas veces nadie lo ve. Que muchas veces las personas dicen, ah, pues es una flor floreciendo en la banqueta. No, pero son detalles. O nadie ve un pajarito, un gorrión café de la calle. Los que todos vemos. Entonces es como que un espectro muy pequeño de lo que uno puede ver. Puede ver. No sabemos si vemos, pero que uno puede ver. Decir, qué bello es el mismo pájaro que veo todos los días en cualquier lado. Una paloma. Pero ese espectro lo veo tan bonito. Ese espectro de pájaro que llegó así de la nada. Y lo veo tan bonito. Y decir, este pájaro que siempre veo es tan bello cuando lo veo realmente a detalle. Y lo veo tan minuciosamente de decir, oye, pues, es bello. Aunque siempre lo vea, es bello. Y cada vez va a ser un pájaro diferente. Y cada vez va a ser un detalle diferente. Y cada vez va a ser una flor diferente. Eso me inspiró a crear, a mostrarle a las personas a través de mi pintura, a través de mi arte, a través de mis poesías, que hay algo más. Algo más a través de cositas muy pequeñas. Muy bien, eso la verdad fue, su plática me inspiró, la verdad, fue, bueno, realmente creo que hay muchas cosas que, como usted dice, no vemos, o tal vez vemos, pero no le prestamos atención. Yo creo que muchas personas vivimos como muy agitados, siento que muchas personas es como, ok, hacemos esto y el otro, y en realidad nunca le prestamos en atención a las cosas, nunca nos ponemos a ver, mira, tiene este detalle o es de este color, simplemente lo vemos y es como que, ay, es normal porque lo veo todo el tiempo, pero en realidad nunca le ponemos un tiempo a eso, nunca nos paramos a observar lo que es. Y es muy cierto, muchas personas, la mayoría supongo, miran hacia enfrente o miran hacia arriba buscando algo, pero nunca miran hacia abajo. También viendo las cosas que hay hacia abajo, porque mucha gente es como que camina y, como usted dice, hay veces que suceden que las florecitas pues florecen desde el pavimento y es algo bonito porque te das cuenta que ahí también hay una vida aunque haya pavimento. Entonces creo que sí tiene mucho, mucho que ver eso con lo que usted me comenta, que le gusta la fotografía, le gusta la pintura. Creo que sí, porque, por ejemplo, mi hermano es muy observador. Él ve todo y se da cuenta de todo. Y yo a veces estoy viendo lo mismo que él y él me dice, mira, pasó este, el otro, y yo no lo veo, yo no lo vi. Y fue como, wow, o sea, es verdad, tiene mucho que ver también, siento eso, el también expresar como cada quien ve las cosas, porque cada quien ve las cosas de una manera muy diferente a como usted las puede ver, yo las puedo ver muy diferente. Entonces creo que ese es un punto muy lindo y a la vez muy interesante de la pintura, de la fotografía, lo que tú ves en una obra de arte, lo que ve la otra persona, lo que alguien más ve en una fotografía, lo que tú ves en otra fotografía. Entonces, exacto. Del arte en su completa, ¿cómo se llama?, expresión.
Porque digo, yo he estado en teatro y hay cosas que yo expongo en teatro de estar en un escenario como actor de teatro. Y hay cosas que me salen de la nada y que se reflejan en las personas que están enfrente. Y a veces bailo en un escenario y que las cosas que yo bailo se reflejan en las personas que están enfrente. Y hay veces que estoy en, no sé, exponiendo y se reflejan en las personas que están enfrente. El artista es un espejo. El artista es un espejo que tiene que, o puede, no tiene, solamente no tiene. Puede ser el reflejo de todo lo que ve adelante, ¿sabes? Sí. Entonces, hay personas que de repente dicen, ay, no, pues, X situación. Vamos a verla como un breakdown emocional, ¿no? Decir, me duele el corazón ahorita. Y de repente ves una pintura y dices, esto me representa. ¿Por qué? No lo sé, pero me representa. Y ahora ves una pintura. Me identifico con eso. ¿Eh? Me identifico con ese sentimiento que me transmite la pintura. Exacto. Y de repente ves una pintura tan alegre, tan pintoresca. Para ti puede significar algo como que muy, muy alegre, muy bonito, colores. Y, ay, bonito primavera. Pero para otra persona puede significar algo duro, algo fuerte, un duelo inclusive. Entonces, el artista el artista siempre tiene que ser un vínculo ante los sentimientos de la persona que lo ve. A eso voy. Muy bien. El artista es un disparador de lo que las personas pueden ver, quieren ver y necesitan ver. Ojo, necesitan ver. Muy bien. Sí, la verdad es que sí, como lo comentaba yo, mi hermano tal vez cuando él hace sus pinturas, sus dibujos, yo le digo, mira, yo veo esto cuando hace pues dibujos y me dice, mira, Doti, me los enseña, siempre me los enseña. Hice este dibujo, ¿te gusta? Y yo le digo, sí. Y le digo lo que yo veo dentro de ese dibujo. Y él siempre, generalmente, ve una cosa mucho más, tal vez profunda, porque él lo hizo, entonces significa algo más para él, es algo que él vio de alguien más y es algo más profundo para él, que tal vez para mí sea algo como que, ay, es esto y de este color, pero para él es esto y es así, entonces me parece algo muy interesante. Por ejemplo, en mi caso yo bailaba y es otra forma de expresar también lo que uno siente y lo que uno pues quiere compartir con el mundo y también me parece otra forma de expresar también ese sentimiento de lo que tú ves y lo que tú quieres expresar a la demás gente y cómo quieres que lo vean o pueden verlo ellos. Y también quiero preguntarle a usted un reto que usted haya tenido muy grande que representó para usted durante todo esto, que todo su trayecto de ser lo que es hoy, y quiero que me cuente algo que haya sido un reto que tal vez fue muy difícil para usted, pues poder pasar por eso. Todos. Todos. O sea, para mí la pintura de repente representó como que, ok, voy a mostrar la cara de Salim, que es vulnerable en pintura. Y luego en teatro, voy a presentar el cuerpo de Salim, que es vulnerable. Y luego en danza, voy a presentar el cuerpo y la mente de Salim, que es vulnerable. Y luego en poesía, voy a presentar el Salim que es vulnerable, tanto de lo que escribe, tanto de lo que piensa, y está en físico. Entonces, todo es un reto, pero de repente ese reto el reto siempre te va a decir, no puedes, no lo quiere tu cuerpo, no lo necesita tu cuerpo, no lo queremos, etc. Pero el aventarte a hacer las cosas, yo siempre he dicho, el miedo te mantiene vivo. El miedo es algo que siempre te va a decir, no puedes, no puedes, no puedes. Y jamás el miedo te va a decir, no puedes. Pero hay algo muy interesante dentro del miedo, es el que te mantiene vivo.
es el que te mantiene aquí, con los pies en la tierra. Alguien que te va a decir, ¿ubicas Hércules? Sí. Miedo y pánico. Miedo y miedo, ¿sabes? Pero son los que mantienen, el miedo te mantiene aquí, que sabes Sí, te mortal. mantiene como diciendo, ok, me da miedo, pero ¿qué tal si lo hago? ¿Qué va a pasar? Pero igual me da miedo. Entonces te mantiene como con la Exacto. incógnita de saber que sí, ¿qué pasa si lo haces? Ah, claro. Ahí tienes, digo, en la película de Hércules, los dos eran muy temerosos, miedo y pánico. Me da pánico hacer esto, me da miedo hacer esto, pero ellos jamás salieron de ser unos vástagos, ¿sabes? O sea, de ser unas personas Sí. chiquitas. Pero lo que te va a hacer grande es cuando rompas ese miedo de decir, ¿sabes qué? Me vale todo lo que me digan, me vale lo que digan todos, lo voy a hacer. Y si fracaso, va a ser un aprendizaje, va a ser un... Algo que me hizo, que me va a hacer crecer el día de mañana. Va a ser algo que me va a hacer crecer el día de pasado. O un recuerdo que yo diga, ¿sabes qué? Aprendí de esto. Sí, muy Eso bien, la verdad, yo pienso igual. Dale. Yo pienso igual en el sentido de que muchas veces no hacemos lo que queremos porque nos da miedo al que vaya a decir la gente de nosotros. O si no me sale igual a esa persona, generalmente es porque nos comparamos, es que no me va a salir igual o no voy a poder hacerlo igual. Y creo que no, es algo que sí. No sé, no creo que sea algo, un sentimiento malo, pero tal vez siento que es como que muchas veces no lo sabemos utilizar correctamente. No sé cómo expresarlo, algo, no sé cómo decirlo. Siento que muchas Exactamente, acabas de personas decir algo se muy quedan ahí. padre. Decir, no lo voy a decir igual, ¿por qué no hacerlo mejor que la otra persona? ¿Sabes? ¿Por qué no hacer las cosas mejor de lo que me están, de lo que está pasando? Digo, Sí. obviamente, una persona, me gustaría a este punto que si alguien que se quiere incursionar en el arte, investigo mucho sobre el arte, mucho sobre todo el bagaje cultural, perdón, de Renacimiento, ¿qué más? Oscurantismo, un montón sobre arte, para que vea cuáles son las corrientes culturales de la cual él se quiere apropiar y mejorar. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Porque ahí tienes a Duchamp. Ahí tienes a quien verás, a Picasso, a Dalí, ahí tienes a muchos otros autores muy buenos y que son punta de asta de lo que cierto movimiento quiere hacer. Entonces, es investigar lo que tienes detrás para hacer algo nuevo. Entonces, hay Sí, cosas que uno de exactamente. repente... Exactamente, es como también investigar un poco lo que hay detrás, porque no nada más es como pintar y no nada más es como poner una línea, sino siempre hay algo detrás y siempre hay una historia y siempre hay algo que tienes que investigar y aprender sobre eso. Entonces, Exacto. creo que es mejorar. Tratar de ser mejor y no compararte con los demás, sino mejorar para ti, para lo que tú eres y para tu crecer. ¿Verdad? Exacto. Exacto, porque al final del día, el único que importa eres tú. Al final del día, lo único que importa es tu producto. Aquí lo pueden ver detrás, por allá detrás. Lo único al final del día, lo que importa es tu producto. Cómo hayas llegado allí depende mucho de tu técnica, de lo que tú quieras plasmar, de lo que tú hayas querido hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? No sabes, de repente despiertas, abres los ojos y dices, a mí me pasa muchas veces. Que de repente despierto, abro los ojos y es como que, ¿en serio es esta pintura? Está bien padre. Está bien, y es como que,
Ah, sí, le sé yo. Pero no supe cómo llegué ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, el llegar ahí es como que un camino que de repente, de la nada, se te abre. Entonces, como que el llegar a un punto de satisfacción personal, propia y ante los demás, es como ser honesto contigo mismo. Es decir, llegué aquí porque es lo que sé hacer, porque sé hacerlo y porque me gusta. Y ante, punto. Me gusta lo que hago y disfruto lo que hago. Y si tú lo disfrutas, la gente lo disfruta. Y eso. Exactamente. La gente, yo siento que también todo eso que usted hace en pintura, en el arte, en la fotografía, en la danza, todo eso se transmite conforme, bueno, depende a usted, lo transmita, cómo quiere que la gente lo vea. Entonces, muchas veces eso se transmite a las personas, el sentimiento que tú tienes, cómo lo haces, cómo te desenvuelves ahí, lo que se transmite y lo que le llega también a una persona. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y ahora también quiero que me diga, usted ha tenido, yo creo que todos, no creo que usted, no, yo supongo que a todo mundo le pasa, como un bloqueo, o sea, como de que ya no sé qué voy a hacer más si no entiendo. ¿Sí le ha pasado? Claro, todo el tiempo. O sea, de repente a mí me pasa mucho ante cuando me encuentro ante un papel en blanco y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Es como que, ¿qué voy a hacer? Es como que, uy, újules, no sé qué hacer. Újules, gordo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Y es como, yo lo que hago normalmente es como buscar dentro de mí. Y buscar sentimientos que puedan compartir con las otras personas. O sea, ¿qué compate conmigo ante otras personas? Puede ser el amor, el dolor, la tristeza, todo. ¿Cómo lo voy a transformar en belleza? ¿Cómo lo voy a transformar en dulzura? ¿Cómo lo voy a transformar en algo que se vea bonito, pero que el mismo mensaje, si alguien que lo sabe descifrar, no sea bello, ¿sabes? Que sea tan doloroso que digas, es tan bello, pero me duele lo que pasa, ¿sabes? Me he enfrentado a esos muchos colapsos, pero al final del día sales. Porque digo, si alguien tiene mucho, tanto adentro de sí mismo, sabe cómo manejarlo. Al final del día va a salir. El problema está aquí en la cabeza. Solo déjalo salir. Déjalo fluir. Deja que todo fluya. Solo pinta. Ese es mi consejo. Decir, ¿sabes qué? Déjalo. Algo saldrá. Algo va a salir. Y si no te gusta, es porque es una característica de algo que no te gusta de ti mismo, que estás viendo reflejado. Digo, yo también soy prospecto para psicólogo, estudio en psicología. Entonces, Wow, muy bien. cuando ves eso, de repente dices, eso es una proyección de mí mismo. Y si no te gusta, es porque es ese algo de esa pintura se tiene que trabajar. Tal vez en terapia, tal vez en, no sé. Ya sabrá tu terapeuta, una persona, un profesional. Pero lo que tú ves en una pintura es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, Muy bien. siempre va a haber algo que decir, siempre habrá algo que mencionar, siempre habrá una queja, algo que decir de lo que no me gusta. Pero dentro del papel del artista está transformarlo en arte, en algo bello. Muy bien, yo de hecho, cuando a Emiliano a veces sí le pasa que se bloquea y se estresa.
y él se estresa muy fácil y se pone como a llorar, como que se estresa y dice como que no quiero y no sé qué, no me sale. Y yo le digo, ¿por qué no trabajas en lo que sientes? O sea, como, ¿por qué no haces algo con la frustración que estás sintiendo ahorita porque no te sale algo? Tal vez ese algo te ayude también a sacar lo que tú querías sacar antes, bueno, después de sacar eso que te estás sintiendo, que es la frustración por no poder sacar algo que quieres sacar, o sea, un dibujo o algo así, tal vez no le sale. Entonces yo le digo, bueno, tal vez estaría bien si haces algo que tal vez como que refleje lo que ahorita sientes, que es tu frustración porque no puedes hacer ese dibujo. Y algunas veces me hace caso, otras veces no, porque pues Emiliano es como que a veces quiere hacer lo que uno le dice, pero a veces no. Entonces él pues trabaja con eso también. Ajá. Entonces cada uno trabaja con lo que tiene, no con lo que le dan, con lo que tiene, con lo que procesa y lo saca. Sí. Entonces, pues, ese es mi consejo, como que de repente, sácalo. O sea, aunque sea en una libreta, aunque sea en un ticket, no sé, de un restaurante, no lo sé. Sacar las cosas afuera, de, que estén dentro de tu mente, dentro de tu psique, de tu corazón, sacarlas. Porque hay cosas que se pueden quedar y que pueden hacer daño a la larga. Entonces, pues, es eso, sacarlas, dejarlas afuera, todo afuera. Bueno, y lo bueno, tomarlo y tomarlo para ti. Y aprender de eso también, ¿no? Aprender de esa parte que tal vez no te gustaba aprender y mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, para la última pregunta, antes de que nos diga redes sociales y dónde lo podemos encontrar a usted, para que vean todo su trabajo y todo lo que usted hace, ¿algún consejo que usted le daría al Salim de hace 10 años atrás? ¿Algo que le daría a usted que le diría, hey, va a pasar esto, o hey, no hagas esto, o tal vez sí, pero... El consejo sería a mi Salim de 10 años, es como que sigue trabajando, como has seguido trabajando, lo vas a hacer bien, te va a ir bien. Digo, yo tengo 29 años, a mi yo de 19 años, sería como, sigue trabajando y sigue pintando, como lo estás haciendo. Sigue haciéndolo, sigue disfrutándolo, sigue amándolo, porque en algún futuro eso te va a hacer muy feliz. Y ahora, si nos vamos a este punto, personas que quieren incursionar en esto, es como que nútrete de todo lo que puedas, de pintura, de danza, de todo, de todas las artes y de todas las carreras que pueda haber y que puedas tomar, tómalas. ¿Por qué? Porque al final del día, una persona que sabe de mucho puede hacer mucho. ¿Sí? Entonces. Tiene muchas herramientas donde coger, ¿no? Claro, herramientas. Esa es la palabra que tienes que tomar siempre: herramientas. Tengo tantas herramientas que puedo hacer lo que yo pueda, ¿sabes? Inclusive que la vida me ha enseñado, no por carrera, que cambiar una llanta, que esto, que aquello, que un mural, que esto. Lo puedes hacer todo. Nútrete de todo. Nútrete de saber de mecánica. Nútrete de saber de herrería. Nútrete de saber de cómo soldar, lo que tú quieras. Nútrete de todo. ¿Por qué? De todo lo que tengas oportunidad también, de todo lo que esté cerca, que te digan, hey, ¿quieres aprender de esto? Aprovecha la oportunidad, ¿no? Claro, todo lo que está a tus manitas. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar a ser una persona de bien. Y me refiero a una persona de bien, una persona que sabe hacer el bien para sí mismo. ¿Sabes? O sea, yo ahorita puedo cambiar una llanta solito. o no sé, cualquier otra cosa solito. Pero yo lo puedo hacer solo, ¿sabes? Porque yo lo aprendí solito. Y yo puedo pintar una pintura padre solito. Que me pidan para un trabajo solito. Entonces, es como hacerte a ti mismo
solo. Crearte a ti mismo solo. Ese es mi consejo. Continúa así, trabaja más, mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más. Porque el pasado siempre lo vamos a decir, trabaja más. Pero el del presente, le tenemos que decir, lo tienes todo. ¿Qué vas a hacer con esto? No pensar en el pasado, sino pensar en el presente y decirle, tienes todo esto, ¿qué vas a hacer? No pensamos en el pasado, pensamos en el futuro. Es como que tienes todo, hazlo funcionar. Todo lo que sabes, todo lo que tienes, hazlo funcionar para algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé, cada uno lo sabrá. Pero es eso. Hazlo funcionar. Ese es mi consejo. Muy bien. Muy buen consejo, la verdad. Pues para antes de terminar, la verdad, también decir que me parece muy importante que también usted, el día de hoy, yo siempre digo que todo lo que uno aprende sirve para algo, y todo lo que uno aprende diariamente también te sirve. Todos los días hay un nuevo aprendizaje, un nuevo, pues sí, tal vez todos los días escuchas algo nuevo, ¿no? Algo que tal vez tú dices, hey, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? O aprendes de una persona. Entonces, creo que lo importante para mí el día de hoy, creo que también es muy importante rescatar, es que salgan de su zona de confort, salgan de eso que ya están acostumbrados a hacer, para hacer algo nuevo y no le tengan miedo si quieren experimentar en el arte, en cualquier cosa que quieran hacer. Pueden hacerlo. Estamos muy acostumbrados a que la gente no lo va a hacer, no te va a salir bien, o es para tal persona, eso no, a ti no siento que se te vaya a dar, pero en realidad no sabes, hay muchas cosas que tal vez tú dices, hey, no se me va a dar, pero sí, tal vez ¿cómo se llama esto? Escribes, si tal vez practicas, todo eso te va a salir, si es algo que a ti te gusta, te va a salir. Entonces, para terminar, un consejo que les quieran a las personas que se quieran, pues, ir introduciendo el mundo del arte, ya sea fotografía, pintura, danza, lo que sea. Y para terminar, sus redes sociales para que lo podamos conocer más, para que podamos ver su trabajo. Ok, mi consejo... la cochina. La cochina. Mi consejo es que le pierden el miedo a todo. Miedo siempre va a haber. El miedo siempre va a estar presente. El miedo es el que te va a decir, no puedo, no soy suficiente, no soy como que, ay, no puedo con esto y con aquello. Tenemos que derribar eso. El miedo a hacer las cosas, a ser alguien. ¿Por qué? Porque a través del miedo somos alguien. Somos una persona que se construye a sí misma. ¿Ves? Ella lo dice. Se emocionó la cochina. Ella no le tiene miedo. Entonces es como, a pesar del miedo, puedes ser alguien y vas a ser alguien. Y si estás pensando en ser alguien con miedo, no vas a ser nadie. Es como, aviéntate. Es como tirarte al mar y decir, me voy a comer un tiburón. Y si no me come, y si me... Tírate. No sabes si te va a comer, si no te tiras. Ese es el miedo. Entonces, mi consejo es, no le tengan miedo a nada, ni a sus padres. Consejo primordial. Ni a lo que digan las otras personas. Ni a lo que diga la sociedad. Ni a lo que digan sus amigos, porque esos no son sus amigos. Si les tienen... miedo, les van a poner trabas, no son sus amigos. Y que el último, si no crees en ti, no lo vas a hacer. Sí. Entonces es como muy importante, claro, porque lo que yo vaya a hacer me va a servir para mí en un futuro, no a nadie más, a mí. Entonces ese es mi consejo, que le pierden el miedo a todo. Y todo bien. Todo va a estar bien. Muy bien. La vida no se acaba. Mientras estemos vivos, la vida no se acaba.
Exactamente, y lo que usted dijo al final, confiar en uno, creo que eso es cuando mejor te salen las cosas, cuando uno confía en lo que uno está haciendo. Entonces, creo que es un consejo también muy, muy importante, y esos cinco, pues, pequeños consejos que hacen uno solo, espero que los hayan escuchado, los hayan aprendido y los vayan a aplicar. Bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Antes de irnos, quiero que por favor nos comente sus redes sociales para poder seguirlo, ver su trabajo y todo lo que hace ahí usted. Claro que sí. Mi Instagram de trabajo es Salim Lara Moreno. Aquí va a estar abajito, creo. Salim Lara Moreno. Lo vamos a poner a... Ajá. Es S-A-L-I-M Lara, como las galletas. Lara, L-A-R-A M-O-E-N-O Salim Lara Moreno, @ Salim Lara Moreno en Instagram y en Facebook, Salim Lara. Muy bien. Ahí estaremos también poniendo, si se puede, las redes sociales aquí abajito para que vayan y lo sigan y ya, pues, que vean su trabajo por ahí. Y bueno, es todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Agradecerle a Pamela, que es la personita que pues está ahí a cargo de César y mío, que pues César no está hoy, pero aquí está Pamela con nosotros ayudándonos también. Y a usted por el tiempo, por aceptar la invitación de hacer la entrevista el día de hoy. Muchas gracias, fue muy interesante y yo sé que a muchos de los radioescuchos les va a encantar. A ti muchas gracias por darle difusión a artistas, y sé que no seré el primero ni seré el último donde ustedes le den difusión a artistas que aman hacer su trabajo y que aman hacer lo que hacen. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes, porque gracias a ustedes, los artistas que trabajan como yo, por sí mismos, tienen una voz, ¿sabes? Tienen un espacio y tienen una difusión. Y pues, más que nada, agradecerte a ti, porque sé que tu trabajo es muy bueno, sé que tu trabajo puede llegar a muchas personas y sé que tu trabajo es increíble y que lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. También le mandamos un saludo a César, que desafortunadamente no pudo estar hoy aquí, pero también César, que ha estado trabajando mucho con nosotros. Él siempre está, pero esta vez no pudo. Entonces, un saludo a César, pero muchas gracias. Gracias por su tiempo y a ustedes que nos están escuchando también. Muchas gracias por ver el programa del día de hoy. Y nos vemos en el siguiente programa. Bye. Un saludo a Emiliano. Un saludo a Emiliano. Sí.